Quien se hiciera famoso por su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, se ha convertido en la estrella principal del Partido Socialista Obrero Español en esta campaña electoral. Baltasar Garzón va como segundo diputado por Madrid, detrás de Felipe González, participa como mínimo en 5 mitines políticos por día, y con él estuvimos dialogando sobre el Yoma Gay y su paso de la justicia a la política. Creo que se deben de deslindar fundamentalmente lo que es mi actividad judicial con mi actividad política. En cuanto a ese asunto que me dice, se cursaron una serie de comisiones rogatorias, hubo contactos entre la juez argentina y entre mi persona. Ahora, doctor, de pronto, un magistrado con el prestigio que usted tiene, ¿cómo se sintió que una jueza argentina, la doctora Servini de Cubría, lo haya grabado y que esas grabaciones hayan trascendido? Bueno, es una noticia que recibí en su momento y que me desagradó. Creo que no debe de hacerse en ningún caso, pero mucho menos entre compañeros. La doctora Servini de Cubría ya en su momento me remitió una carta disculpándose y simplemente decir que me sorprendió la noticia y que me quedé un poco perplejo con ella. ¿Usted cree que se podría haber llegado aún más profundo en esta investigación? Aquí en España investigamos hasta donde podíamos investigar. En Argentina lo desconozco, pero supongo que habrán tratado de investigar hasta donde hayan podido. Usted había pedido la extradición de la señora Mira Yoma, ¿no? Quiero recordar que sí, o al menos se había dado una orden internacional de detención. No lo recuerdo en este momento. ¿Nunca recibió respuesta por parte a ese pedido de extradición? Creo que no se podía recibir respuesta porque se le inició la causa en Argentina. En consecuencia, no puede haber una doble incriminación. El caso del lavado de narcodólares al que estamos haciendo referencia, ¿está cerrado por completo o puede tener algún tipo de procedimiento en el futuro que se siga investigando? No, está pendiente de celebración de juicio. Entonces, desconozco ahora cuándo se irá a señalar porque ese es cometido del tribunal y yo ya no formo parte del tribunal. La causa continúa entonces. Claro, claro.